Bueno, me han liado con una rampa de esta de los flotadores. Yo les he dicho que peso 95 kilos. Me han dicho que no hay problema. Yo no lo sé si voy a poder frenar cuando llegue abajo o no. Dicen, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Y yo ya sé cómo es aquí la historia de que no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. Y lo normal es que me pase a mí, así que bueno. Come, pues, pequeños pescados. Yo creo que eso se come todo lo que le des. Hoy estamos en Homey Park. Esto es un parque temático que está más o menos al sur de Ho Chi Minh, a 200 kilómetros de Ho Chi Minh, a 600 o 700 de la capital. Y en este caso hemos venido a este parque temático a relajarnos un poquito, a ver los animalitos, a darle de comer a los animales y bueno, y a pasarlo un poquito bien después de todos estos días, como ya sabéis, de trabajo, recogiendo melones y bueno, visitando fábricas de barcos y todas estas historias. Creo que este fin de semana nos viene muy bien a mi mujer y a mí para poder darnos un relax y pasarlo todo muy, muy, muy bien. Así que nada, espero que os guste este vídeo y os dejo por aquí ¿con qué? Vamos a ver, con las ocas. Mira las ocas. Bueno, pues ya estamos llegando, bueno, ya hemos llegado, qué coño, ya hemos llegado, vamos a bajarnos de este rollo de aquí. Y bueno, el viaje ha estado bastante suavecito, ha sido todo muy, muy suave. Aquí tenemos a una chavala pulmona que supone que vamos a coger aquí un mapilla. Así que nada, pues vamos a empezar el tour. Se supone que ahora nos espera aquí alguien, un guía. Bueno, pues la verdad que este parque es una puta pasada, así os lo digo. O sea, esto está aquí. Luego os enseñaré las vistas desde abajo, aunque ya he hecho algunas tomas y lo vais a flipar. Esto está, lo veo desde mi casa. Está en una puta montaña, en una meseta, y solo desde abajo solo se ve el cartel de Homey Park. Pero lo que no te esperas es que haya esta barbaridad de parque aquí arriba con una catarata que han hecho aquí. Yo no sé qué coño, cómo han hecho esta catarata, no sé si la veis aquí. Artificial, con un lago, con unos carritos ahí, allí hay otra, no sé si lo veis, allí tenéis un super mega Buda, no sé si lo veis también allí al fondo. O sea, es la polla, madre mía, yo no pensaba que esto iba a ser así de grande aquí. Viene un cliente ahora, le voy a hacer como que yo estoy trabajando aquí y tal, y voy a montarle en el car, a prepararle todas las historias y a ver qué pasa. Así que nada, aquí os dejo con el cámara, vamos a ver qué pasa. Dale. ¿Qué pasa? Perdón, que me he equivocado, llegamos hasta aquí. Vamos a ver.
qué. Mira, el de la derecha azul es para acelerar y el del rojo para frenar. Let's the blue go. One is to put gas and stop. The, okay. Yeah, and the red one is to stop. Okay. Let me put it the safety belt. El cinturón de seguridad que está ya más comido por... Bueno, ¿así? No, así. Yes. Ese. Este se lo ponemos aquí. ¡Clac, clac! Ok, perfecto. Pues nada, vamos a darle caña a esto. Vamos por aquí, a ver. Aquí tienen un interruptor que es on, off, no sé, así, off. On, ¿ya? Yeah? Es on. On, ok. On. Y aquí tienen la palanquita, ¿vale? Para arrancarle. Vamos a probar. Bueno, pues esto básicamente es lo que hacen con los cars, o sea, una chorrada, ¿no? En definitiva. Pues nada, como todavía no ha llegado el chaval del zoo, que esto es bastante común aquí en Asia, nos han dicho que si queremos dar una vuelta en estos cacharros, y he dicho, pues claro que sí, cómo no, no te jodes, vamos a aprovechar, ¿no? Que es gratis el bricín. Ahora le he dejado a mi mujer que conduzca un rato, para poder grabar y tal, y bueno, no está mal, la verdad que está siendo un día chulísimo, ¿eh? Así que nos estamos pasando de puta madre y sobre todo gratis, ya sabéis que a mí las cosas gratis me encantan. ¡Ah! La verdad que no está nada mal para ser aquí Vietnam, este tipo de cacharros. Me esperaba algo un poco más rápido, si os digo la verdad. Pero bueno, ya os digo, que para ser gratis y para estar aquí en Vietnam, eso está muy bien el cacharrito. Os lo voy a enseñar un poco para que lo veáis. Pues bueno, este es el car. ¿Vale? Lleva un motorcito de estos de cortacésped, básicamente. A ver, lleva un motorcito de cortacésped y hace un ruido de cojones, ¿sabes? Va que parece, no sé, te ponen un chaleco de estos antibalas, no sé para qué, la verdad. Pero bueno, no ha estado mala experiencia mientras que esperamos a los del zoo, así que nada, vámonos para el zoo y vámonos a ver qué nos dice el guía de nuevo. Hay un mono ahí, un mono de estos, o sea, aquí hay de todo en este parque, monos, la hostia. No sé si le veis aquí, mira, se acaba de subir por la rama. Mira, le veo. Qué chulo. Bueno, desgraciadamente no voy a poder hacerlo yo porque estoy hecho un puto gordo, ¿vale? Entonces el cable de la tirolina solo son 90 kilos, peso 95, así que me han dicho, Goyo, olvídate de eso, porque esto lo tumbas todo para abajo. Así que le he dicho, bueno, ya que estamos aquí, le he dicho a mi mujer, pruébalo tú y vamos a ver cómo va la historia, ¿no? Así esto, tal cual, esto a Reinier le sonará. Lo peor de todo es que yo las estoy subiendo para luego bajarlas, ¿sabes? O sea, que no voy a poder tirarme por el cablecito de los huevos. Fuck, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí. Las vistas que hay aquí desde este... Cuando quieras, voy y voy. Anda la tía. Pues ya se nos ha ido mi mujer para allá. Yo me bajo ahora por las escaleras, ¿vale? Me voy a ver cómo llega ahora por el otro lado, porque la enganchan a otra cuerda. La enganchan a otra cuerda y luego vuelve para atrás. Las vistas son espectaculares. O sea, no puedo estar más contento de vivir donde vivo. La verdad, ¿eh? Esto lo digo así. Ok, come on. Pues nada, va a llegar aquí ahora, al otro puesto. Y del otro puesto ya no hay más... Ya no hay más tirolinas, ¿no? Me imagino. Bueno, ahora la tiran para acá otra vez de vuelta a la mujer, a mi mujer, ¿vale? Así que vamos a ver cómo viene. Acá. Otro mono ahí. ¿Dónde? Monkey, monkeys, monos. Una
de esta montaña está llena de monos, la verdad. Bueno, aquí viene, yo no sé si la veis, está bastante lejos ahora. Aquí viene. A ver si por aquí. Nice. Qué guapo. Qué putada, os lo digo así, de verdad, para los que me lo conocéis ya, qué putada que no me haya podido tirar yo por el cablecico este, ¿eh? Porque peso 95 kilos, manda huevos, ¿eh? En fin, es lo que hay, vámonos a ver qué nos enseñan después. Bueno, me han liado con una rampa de esta de los flotadores. Yo les he dicho que peso 95 kilos. Me han dicho que no hay problema. Yo no lo sé si voy a poder frenar cuando llegue abajo o no. Dicen, no pasa nada. Y yo ya sé cómo es aquí la historia de que no pasa nada hasta que pasa. Y lo normal es que me pase a mí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí estamos subiendo, arrastrando el flotador este. Y a ver qué pasa, si no me pego la hostia o qué. Y aquí acaba el vídeo, así que a ver qué pasa. Bueno, pues nada, ahora vamos con la cámara, ahora es cuando me pego la hostia, cuando voy con la cámara, así que vamos por allá. Bueno, dale que nos vamos. Ya se va frenando esto. ¡Puta que parió! ¡Ay! Madre mía, yo sabía que esto iba a ser un poco más complicado. Bueno, pues ahora donde vamos es a un roller coaster que va por la montaña. Tiene muy buena pinta. Yo he visto las fotos aquí, os las voy a enseñar. Estas son las fotos de lo que va a ser. Este chaval me suena, además, extranjero, no sé de qué. Bueno, pues va por en medio de la montaña el roller coaster. Pueden ir dos. Sí, van dos. Y yo no sé esto cómo será, parece... Aquí ven los cochecitos como son. Esperemos que no pase nada, así que... Bueno, pues nada, nos vamos a tirar a ver. Bueno, vamos para allá. Cuando... When they say driving, what do you mean? I had to... Yeah, you can brace by this one, if you want to slow it down. Ah, ok. Vale, entonces cuando dicen de conducir, dicen que... Oh, para frenar. Aquí hay unas palancas, no sé si las veis, mira. Be careful when you do like this, it will be quite dangerous. I will holding it down for you to stop. Yeah, ok. Bueno, pues me dicen que ponga la GoPro enfrente. Esto sí. Ok, y nada, llevamos a un tío delante. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vamos para allá, a ver. Ok. Hostias, esto cómo va. Baby, the camera to me. My god. Guapísimo. Esto sí mola por el medio de la montaña, los animales. Hostia, los avestruces. Las cabritas aquí. Nice. Vamos a terminar de bajar esto, ya están ahí. Ya estábamos llegando de todos modos, así que bueno. Pues nada, ha estado muy chulo, la verdad, muy chulo. No me importaría hacerlo otra vez, ¿eh? Ha estado súper chulo. Súper chulo, súper chulo. Nos vamos ya para abajo ya. Oye, esto ha estado muy guapo, ¿eh? Esto está súper chulo. No había hecho yo nunca una historia de estas en mi vida. Por aquí abajo.
Bueno, pues en este lago, por lo visto, como ya veis, básicamente tienen patos. Tienen patos y también, por lo que me dicen, el restaurante que hay aquí, tienen como, yo no sé cómo se dice, criadero de peces, ¿será, no? Donde crecen los peces para los clientes, ¿no? Para el restaurante. Así que nos vamos ya al mogollo de la cuestión. Feeding. Vamos a alimentar un poco a los ciervos. Bueno, aquí tenemos al que suele alimentar a los ciervos. That's how he called them. Y los llaman, pues con ese silbidito. ¿Vale? No son you qué? No son. Okay. A ver, deja por líder. And you feel me. Pues vamos a darle, yo no sé qué será esto. What's this? Esto es como paja normal. Vamos a ver. Los ciervos, nunca había visto. Yo nunca había visto un ciervo tan de cerca. Joder, qué orejas más grandes. Qué bueno. ¿Dónde vamos? They have come down from the jungle right now. Okay. Ellos les está llamando con el silbidito. They're calling them like that. Qué curioso, los llaman con un silbidito y ellos van bajando porque saben que es la hora de la comida. Así que vamos a esperar a que bajen todos los bambis. A ver estos grandes. Uy. Toma, come. No me comas la mano. A little bumpy behind me. Uy, este tiene un asta partida. Yo no sé qué le pasa. Y además no camina bien, ¿eh? No camina bien. A ver el bambi este. Venga, están llenitos de moscas, pero yo creo que será normal. A ver, venga, ahí. Hostia, este qué grande. Mira este qué grande. Vamos a darle al bicho este. Ay, madre que me parió, qué cosa más grande. Los ciervos estos. Venga, vamos, vale, come ahí. Vamos, asustan un poco, me oyen hablar y me dirán, ¿y el bollo este qué cojones hará aquí? Dándole de comer. Venga, este también, que este no ha comido. Venga, comer ahí, eso es. Dale, venga, dale. ¿Ah? Mira, este chiquitico. Este chiquitico, venga. Tienen un montón de. A ver. Mucho. Se os ha caído todo por aquí, copón. Se os ha caído todo por aquí, a ver. Que tengo que cogerlo. A ver. Está toda la peña aquí por detrás. Mirándome, a ver, diciendo yo el puto foreigner este, el extranjero. A ver, tienen ahí como. ¿Qué es lo que tienen en los ojos? Bueno, venga, no me mires tan cerca y aquí está la comida, dale. Venga, come. ¿Y esos qué pasa? ¿No comen esos de ahí arriba? The one who is upstairs don't eat or what? Oh, look at this one. Mira qué orejotas, ¿eh? Qué orejotas. Uy. Qué bien. Oye, qué orejas más grandes. Y estos son ciervos. This is what animal is this one? Deer. Deers, right? Deers. Grand deer. Pues son ciervos, ¿no? En español, me imagino. No sé cómo será. Mira el bambi. Bueno, pues tienen un huevo de ciervos aquí. Lo que más le gusta, por lo visto, es este forraje. Yo no sé qué es esto. Son hierbas. Yo no sé. Las cogen de por aquí al lado. Lo que más le gustan es eso. Son las hierbas estas que las cogen de por aquí al lado. Pero a mí el que más me ha impresionado ha sido el de el grandote aquel de ahí de los cuernos que me está mirando como diciendo Asere o Goyo, no sé lo que está diciendo, pero bueno, a ver, vamos a ver los pequeñicos estos. Ya los bambis. Bueno, y esto aquí, ¿quién es el veterinario? Who is the vet here? No, this one is the leader.
They're fighting. That's why he injured, and also one of that one he broke. Loose. Pero si no tiene cuernos. Oh, bueno, pues el que os estaba enseñando hace un momento, que va así como cojeando, ese era el líder antes de la manada, y de vez en cuando hacen batallas a ver quién se roba el liderazgo o quién no, ¿vale? Y por lo visto se la han quitado, y se la ha quitado este. Se la ha quitado uno que no tiene ni cuernos, y el otro pobre cada vez que se acerca, o sea, pelearon y tal, y cada vez que se acerca sale corriendo, o sea, es una pasada. Female one, and the one have the horn is the male one. Ese grande, al grandote, que es que a mí me molan los grandes, ¿no? Con los cornacos ahí de caber. Bueno, pues nada, aquí estamos rodeados de ciervacos. Ay, pensaba que me habían cogido la mano. Así que nada. Está esto muy interesante. No los veo en mal estado, la verdad, los veo bastante bien cuidados, salvo el que hemos grabado antes, que estaba cojeando y por lo visto fue por una pelea, ¿no? Para coger el liderazgo, ¿no? De aquí, me imagino que será de la manada esta de aquí, que tiene que haber un líder y ese es el líder, así que nada. Pero la verdad que están en un medio ambiente bastante cojonudo, ¿vale? Aquí arriba, libre de polución y todo este rollo. Y la verdad que está muy interesante. Yo creo que no están mal cuidados, creo que están muy bien. Ya si algún profesional aparece en el canal, pues que nos lo diga, si hay algo que se vea que está chungo y tal, y si lo puedo solucionar, dalo por seguro que lo haré, ¿vale? Entonces, pues nada, les voy a dar por aquí más la hierba que me ha sobrado. Nos vamos a los avestruces, ¿vale? Nos vamos a los avestruces, ¿sí? Ok, vámonos. Bueno, el camión ha venido, este camión, como veis aquí, este es el que trae los vegetales, yo no sé lo que habrá aquí dentro, ahí lo veremos. Hay garrafas, bueno, ahí lo veis todo esto. Todavía tenemos aquí a los ciervos dándole por detrás. Y bueno, cuando viene el camión este, cuando este camión llega aquí, lo que estáis viendo es como todos los animales, todas las cabras, mira, empiezan a arrimarse al camión, o sea, ya es metódico. La verdad que poca naturalidad hay ya en esto, porque claro, las cabras ya saben que cuando el camión viene, cuando el camión viene las cabras ya saben que hay comida, entonces es como vienen. La historia, así que nada, mierda. Tenemos aquí los avestruces. Mira los pedazos de avestruces. Oye, qué ojos más bonitos, mira. Bueno, vamos a darle de comer a los avestruces y luego a las cabras. Y a ver qué tal. Vaya patas que tienen, me recuerdan. Tío, las patas que tienen las avestruces, tío, parecen de dinosaurio. Yo no lo había visto en la vida. ¡Hala! Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Sí he visto algún ciervo que otro con algunas heridas. Yo pregunto antes por el veterinario. For everyone, right? And this they see different. This female one will be the light color of feather. Here, yeah, and the male will be black, and the feet will be red, and here is red on the side. Yeah. No, không có tấn công không ạ? Không, bởi vì mình nói cho người thu được cái khu vực an toàn. Nếu mình vô trong chuồng nó sẽ tấn công mình đó. This is safety area. If we go inside the area, they will attack. Bueno, ellas no nos van a atacar, supuestamente. A mí me da un miedo porque tienen este cuello tan largo. Y realmente parecen... A ver si os puedo enseñar las patas.
Tấn công lãnh thổ của nó là nó sẽ tấn công lại đúng không? Bọn chạy nó 60 km trên giờ. 60 km per hour for the way they're running. So they would put them run away from them. Venga, a ver, lo que tienen es unos... Lo que tienen es unos unas pestañas. Look at this. Ay, ay, cabrona. Mira la cabra. Mira la cabra. Toma. Vamos a que se ponga para arriba. Vamos a darle. Vale, que las cabras son unas ladronas. Las cabras son unas ladronas. Vamos a darle a los avestruces, que son los que más. Venga. A ver, no, vamos a poner alto. ¡Ay! Es que, ¿sabes qué pasa? Que parecen. O sea, yo. Esto es lo más. Esto es lo más. Esto es lo más cercano que he visto a un animal. Mierda. A un animal prehistórico. Te lo digo la verdad. Por las uñas de las patas. Es okay if they buy on the. Ya, but I don't want. No quiero. Yo no quiero. Es okay porque él trabaja aquí, pero yo no trabajo aquí. Y seguramente que yo le doy, a mí me coge el este y. Vamos a ver. Yugo. Vamos por ahí. Cabra, tira para allá. Eso es. Vamos a ver otro poquito a este. A ver, creo que. ¿Habéis visto las eye flash que tienen, las pestañas? Mira esta. Good. Mira, ahora ya viene para allá. Bueno, vamos a dar esto último aquí. Ya está, venga. Pones ahí. Así que bueno, interesante. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Las cabras roban todo, las cabras les roba todo. Quiero grabar los pies de los. A mí me ha dado con los pies, sí, y es que los pies son totalmente lo más cercano que he visto yo a algo prehistórico, o sea, de la película esta de Jurassic Park, pues esta, pues a ver si puedo grabar de cerca, verás. Bueno, yo no sé estas cabras si las hay en España, ¿no? Me imagino que sí, parecen cabras montesas, yo no sé si esto, me imagino que sí, yo llevo mucho tiempo fuera de España, pero me imagino que este tipo de cabras las habrá por allí también. Y avestruces, pues me imagino que en algún parque temático también habrá. Así que bueno, vámonos para la siguiente zona a ver qué es lo que vamos a ver. ¿A dónde ve? Bueno, ovejas, ¿no? Esto sí que hay en España mogollón, para que veáis. Lo interesante de todo esto es que las tienen en esta montaña, donde está el parque temático. Y bueno, aquí como veis, todas están acostumbradas a que cuando el criador viene y tal, o viene el camión y todo este rollo, van todas directamente a donde está la comida. Ahí se están llevando a un caballo, el caballo este de aquí. Ese caballo dicen que es un poco agresivo, pues no sé por qué le tienen aquí, te digo la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Las ovejas. Y bueno, corderico. Qué rico, ¿eh? Ya, bueno, vamos para adentro a ver qué. Ya. Ya está bien. Vamos a ver. Vamos a cogerlo así. Venga. Vámonos al medio.
Fuera, aquí ya, hemos encontrado el sitio para comer. A ver si nos rodean. A ver si me rodean, let's see if they're surrounding me. Bueno, pues aquí estamos con las ovejicas. Qué bueno. Mira el corderico, mira el corderico. Ay, 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 que me muerde. Cuánta oveja, cuánta oveja. Cuánta oveja, cuánta oveja. Qué bien, qué bien. Getting close, baby. Genial. Oye, están muy bien, ¿eh? Se las ve sanas, se las ve amigables. Fíjate, oye, qué bonitas. Esto es toda la lana. Qué chula, qué chula. A ver si, let me see. Let me see. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Huelen a oveja que te cagas. Quiero decir, a... cago, goya, oveja. Si son ovejas, pues huelen a oveja. Pero quiero decir que huelen fuerte, huelen fuerte. Aquí le van a salir los cuernecitos a esta de los ojitos. Esta de aquí, a ver. A ver. Joder. ¿Cuánto algodón? Digo algodón, ¿cuánta lana? Algodón, digo, ¿eh? Qué bonitas, qué ojos más bonitos. Qué ojos más bonitos. Ah, aquí tenemos más, aquí tenemos más. Mira, aquí hay un montón de forraje. De... Uy, esta es grande, ¿eh? Muy bien. Pues yo nunca había estado con ovejas así de esta manera, tanto, ¿eh? Están rodeaditos de ovejas. Mira, ya hay un corderillo dándole de comer, ¿eh? Nada más. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Mira esta, qué majeta, ¿eh? Mira qué majeta esta. Venga, come aquí. Come, come. There you go. Oye, son muy amigables, ¿eh? Como estáis viendo, o sea, no son nada agresivas. Me imagino que están acostumbradas a que les den de comer y a que vengan la... y a que venga la gente aquí a darles de comer. ¿Cómo come? ¿Cómo come mi padre, macho? Ahí, ñam, 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 masticando los rumiantes, ¿eh? ¿Verdad que sí? A ver. Venga, que va a salir de aquí. Mira, mira. Ay, ay, pobrecito. Si es que todos los animales quieren cariño. Todos los animales quieren cariño. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mira. Mira, mira, mira. Baby, baby. Mira, Disco en todo tiene cariño. ¿Eh? Ay, 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 ay. Pobrecita la ovejita. Pobrecita la ovejita, ¿eh? Qué tía, qué majeta. Uy, 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 uy. Te como. Que te como, no, que te como no. Los cordericos sí, estas no. Toma, toma más comidita. Ya está cansada. Esta lo que quiere es cariño, mira. Podríamos tener una ovejita de mascota, ¿eh? Venga, vámonos, vente. Hey, vamos, vente. Bueno, pues por como habéis podido ver, la verdad que a mí nunca he estado tan cerca de unas ovejas. Las ovejas me han encantado. No sé por qué me están picando los ojos. Puede ser de la hierba. No tengo ni idea. Pero me están como ardiendo los párpados. Y la verdad que yo no pensaba que las ovejas eran tan amigables. Yo siempre las he visto cuando vivía en el pueblo ahí en, al lado de Barajas, en Paracuellos de Jarama, que las ovejas estaban con el pastor y tal, pero ni de cerca he llegado yo a estar tan cerca de, valga la redundancia, de una oveja. Y luego de ver, ¿ves? Esto es lo que me pasaba a mí con las ovejas, que las querías tocar y se iban. Pero tenemos a una de por aquí, esta de aquí, la mayorcica. Pupú, bueno. ¡Ah! Mira. Aquí acaban de cagar. Bueno, es igual, es normal, ¿no? Pero esta de aquí en especial, esta que ya nos conocemos, esta se ve que está súper acostumbrada a que la toque la gente. Entonces, pues, la verdad que es súper cariñosa. Oye, qué forraje, ¿eh? La lana. Qué curioso el pelo de las ovejas. Vamos a grabarlo desde cerca. No, están súper delgadas, pero... Tienen un pelo. Anda, yo pensaba que estaba. ¡Ay! ¡Ay! ¡La chiquitita que me ha mordido! Me cago en la leche. Vamos a ver. Mira lo que tengo aquí. Esta es la que me estaba mordiendo los pelitos de la pierna. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡So cute el corderito! Luego están muy ricos estos asados también. Pero dan una penita verlos así, ¿verdad? Vamos a ver. Dale un besito a la cámara. Dale un besito a la cámara. ¿No? ¡Ay, ay, ay! Ay. Espero que no venga la mamá y me... ¡Ay, ay, ay! Mira esto. Qué cosita más linda. Hueles un poquito mal, pero eres tan, tan tierno, ¿eh? Está muy acostumbrado a estar con la gente. You want a ticket? You want a handen? Yeah.
Uy, uy, uy. The smell, ¿eh? Claro, claro, huelen a... Yeah. Huelen a oveja, evidentemente. Mi mujer dice que huelen mal, yo claro. Huelen no mal, huelen a oveja. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir para el siguiente sitio y a ver qué encontramos, ¿vale? Las ovejas están muy bien, la experiencia ha sido muy buena. La verdad yo no me esperaba que estas ovejas fueran tan, tan amigables. Así que nada. ¡Bien! ¡Vámonos! Mi mujer. Venga, nos vemos. Son unas máquinas. Son estas las cabras montesas. Yo he visto cabras en Perú. Vamos, no estaba allí, pero las he visto en los documentales, que las cabras se suben por unos sitios en Perú y en Nepal. ¿Qué dices tú? ¿Pero en serio? ¡Yala! Bueno, ahora nos están llevando a... Hemos terminado con los animales. Yo me esperaba que hubiera más animales, pero evidentemente no... Aquí arriba no caben elefantes, ni jirafas, ni nada de esto. Además, por otro lado, para los que me conocéis un poco ya, a mí me parece perfecto, de puta madre, que no tengan elefantes. Ni jirafas, ni todo este tipo de animales. No deberían de tener ninguno, pero... los animales que tienen, la verdad es que los tienen bastante bien cuidados y están en un hábitat dentro de lo que es una explotación turística, está bastante bien, ¿vale? Entonces, por ese lado, yo la verdad que, bueno, sí he visto algunos animales con algunas heridas y tal, pero no los veo mal, la verdad, ¿eh? No los veo muy mal, las cosas como son. Así que nada, ahora mismo nos llevan a un parque acuático. Hace un calor de cojones, estoy sudado, empapado. Aquí la humedad, para los que no lo sepáis, en Vietnam la temperatura donde yo vivo es de 30 a 32 grados todo el año y la humedad es de un 95%, ¿vale? O sea, la humedad es grandísima. Sí es cierto que en la ciudad y tal, cuando ya llevas una temporada no se nota tanto, pero aquí cuando estás en medio de la vegetación y de árboles y tal, o sea, es sofocante, te digo la verdad. A mí no me apetece ni fumar. Bueno, mentira, sí, me voy a fumar un cigarro ahora cuando lleguemos. Pero bueno, nos llevan al parque acuático, vamos a nadar un rato en la piscina, voy a probar la GoPro en el agua, que no la he probado nunca, la GoPro 8, y nos tiraremos por algunos toboganes también. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. La verdad que está todo muy interesante, me ha gustado mucho. Hemos tenido mucha suerte hoy porque no hay gente prácticamente por el tema del coronavirus. Así que la verdad que muy bien, contentísimos. Están esperando. Bueno, gente está viniendo, algo de gente más, pero no mucho. Así que... No. Yo creía ya que nos íbamos y el Goyo se ha bajado ya. Pero no, va a recoger sus cosas, me imagino. Y ahora ya hay más gentecilla ahí en el... con los trenecitos y tal. Pero bueno, esto lo normal es que esté petado. Lo normal es que esté hasta arriba de gente, ¿vale? Porque este parque está en una zona turística y lo normal es que esté todo esto hasta arriba de gente, ¿vale? Así que bueno... Pero no es el día hoy. Hoy no es el día. Sí, chao. No, mira. Yo hago mucha broma con los vietnamitas. La verdad que me gustan mucho. Bueno, aquí venimos. Bueno, este es el parque acuático. No es muy grande tampoco. No os esperéis que sea un aguapar o un Aqualandia o historias de estas de por allí. Pero la verdad... que está bastante bien. Yo voy a probar los toboganes todos, porque soy un fanático, no del marketing, sino de los putos toboganes de agua. Me encanta todo lo que sea con el agua, el kayak, botas acuáticas, surf, kitesurf, me encanta. Así que nada, vamos a ver dónde se ha ido mi mujer, a buscar unos bañadores y tal, que aquí alquilan todo, y nos vamos a pegar un bañito. Bueno, me he cogido un bañador, me voy a la sala a cambiarme y vamos al rollo a ver qué tal. ¿Ah? 44 vale. Vale, tenemos unas casillas para dejar la ropa y tal. Y vámonos para allá. Me voy a cambiar. Super nice day. Menudo día más guapo, lo estamos pegando. Yo no sé cómo se oirá la cámara sin el micro, con el micro que tengo de ¿cómo se llama? El micro del microboom de Rode. No sé cómo se escuchará, pero se ve bien. De momento debajo del agua se ve de putísima madre, si no, mirad.
Bueno, esto es una... un salón de actos, no sé si veis ahí. Hay un salón de actos con mogollón de mesas. Aquí atrás hay un restaurante, un fast food, donde están comiendo la peña. Pues bueno, tienen... que tienen hamburguesas, pizza, arroz, pollo frito, como el Kentucky, ¿no? El KFC, todo eso. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito a ver los precios para que os hagáis una idea más o menos de lo que cuestan aquí. Os lo voy a enseñar por aquí. Vamos a ver. Se ve bien. Bueno, pues esto... Bueno, pues la mayoría de las cosas valen 50.000 vietnamitons. Haceros la cuenta de que un euro son 26.000. Entonces, si son 50, pues son 2 euros y pico lo que os va a costar. 2 euros. Yo lo he dicho muchas veces. El comer aquí en Vietnam, sueles pagar un dólar, dos dólares, tres dólares. Pero también, si queréis, tenéis restaurantes de 100 dólares el plato. Así que nada, vamos a ver qué hay más por aquí. Bueno, esto es una cascada, como veis. Estamos debajo, es una cascada artificial. La han hecho de fibra o algo así, como fibra, ¿vale? Entonces, pues bueno, han hecho un pasadizo por aquí debajo para que se pueda ver cómo el agua cae. No sé si la veis. La verdad que está chulo. Bastante humedad, ya os he dicho. Mogollón de humedad. Y mosquitos por un tubo también. Nada, un poco cansado ya, la verdad, después de todo este trote que llevamos de agua, tirolinas y tal, pero se ve súper chulo todo, la verdad que es un parque de puta madre. Súper recomendable que vengáis a Homey Park. Bueno, aquí está el Buda gigante ahí. La cascada que hemos estado antes debajo, aquí abajo. Bueno, acabamos de ver, bueno, vais a ver ahora mismo el pez más grande de agua fresca. Yo no sé si agua fresca querrá decir agua dulce, pero es enorme, o sea, me he quedado flipado. Dicen que es del este del este de Brasil, mide entre 2 y 2,5 metros y pesa 100 kilazos, de 100 a 200 kilos. O sea, se reproduce por huevos, evidentemente, y a la temperatura suya de hábitat es de 25 a 29 grados Celsius. Come pues pequeños pescados, yo creo que eso se come todo lo que le des. Entonces, bueno, vamos a verlo, a ver qué tal.
là cá hải tượng, còn cá tai tượng là cá mình mua ở chợ về để mình chiên xù á. Cá này thì cái nồi này. Oh! What the fuck? Cá này cái nồi nào rồi chứ? Có mà, ở công ty có bán những cái phi dầu 200 lít để mình chiên xù. Con này ăn chắc thì phải nhiều thì ăn mới hết. Cá con. Bạn ra nhà tỉnh hãy lấy nó để. Cho nó ăn là tan trường luôn. Nó to luôn tan trường. Đây là chú có một cái đồ thôi hả? Mai buộc con lên. Không, nếu mà bây giờ ai có chịu là mình, nếu mà mình mất con cá rô thì mình cột cái điện thoại vô để nhử nó thì nó sẽ rô nhiều hơn. Thôi con để. Pisco, ¿no? Oh, ahora sí, ahora ya se está comiendo. La habéis visto, ¿no? O sea, espectacular. Pedazo de pescado que habéis visto ahora mismo que acaba de salir. Bueno, pues nada. Hola. Bueno, espectacular el pedazo de pez que acaba de sacar este tío con la caña, que no era ni el cuidador de los peces ni pollas, pero bueno, ahí la ha hecho. Así que nada, nos vemos. Se va. Bueno, pues hoy termina ya, que el día estoy reventado. La mierda del Tarzán me ha dejado hecho polvo los brazos, estoy súper cansado. El parque está de putísima madre para pasar aquí la mañana. Hemos llegado a las 8:30, son las 3 de la tarde. Creo que ya está. Hay una fuente de colores, luego con el agua y como Las Vegas y tal, pues a menor escala, que vamos a pasar de ella. O sea, nos vamos a casa, estamos reventados. El día está perfecto. La verdad que yo no me imaginaba que estaba este parque aquí al lado de casa, porque es que está cerquita de mi casa, o sea, está a 5 minutos en moto. Y la verdad que está genial, si venís por aquí os lo recomiendo. El precio son de subida aquí 20 dólares, y está todo incluido, todas las atracciones incluidas. Y además después tenéis un cochecito que os va dejando si no queréis caminar, pero lo suyo es caminar el parque, que está súper bien, y os lo vais a pasar muy bien. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.